Japrak. ¿Papá? Hija, nos enteramos de lo que sucedió. No es cierto, ¿verdad? ¿Ah? Señorita, tenemos que enviar a tu amigo a la corte ahora. Su crimen está claro. ¿Acaso tienes alguna prueba, como dices? Vamos, hija. Sí, la tengo. De acuerdo. Primero responde esto. ¿Dónde estaba Barish o Sansoy cuando ocurrieron estos crímenes? Japrak, responde. Vamos, hija. Todo el mundo te está esperando. ¿Dirás algo? ¿Eso es todo? Te estamos esperando. Barish es inocente. Mi prueba está aquí, pero mi batería se ha acabado. ¿Tienes tu cable de carga? Mehmet, lleva esto a analizar, por favor. No es necesario, señor. Tengo lo mismo en mi teléfono. Si lo tienes, ¿por qué no dijiste nada hasta ahora? Me entró el pánico. Todo sucedió tan de repente. No tenemos más tiempo. Trae el teléfono del acusado. Enciéndalo. ¿Esta es tu prueba? ¡Fuera! Japrak, ¿por qué me tratas así? Estábamos hablando muy bien. Hija, contesta. Eres demasiado lenta, querida Japrak. ¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera de mi habitación! Sí, así es. ¿Cuánto rezarás por el día que me conociste? ¡Sal de mi habitación! Oh, bien, pero este video no es de ayer. ¿Y por qué? ¡Japrak! Vaya, estoy equivocada. Mehmet, espósenlo y llévenselo. Señor oficial, quiero hablar con el señor Barish durante 5 minutos. Solo 5 minutos. El nieto de Belkis Osansoy, Barish Osansoy, sigue en comisaría. Querido público, seguimos esperando. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Se me ha subido a la cabeza. Mi tensión no es normal. No puedo creerlo. Mamá, me he equivocado. ¿Qué? Me he equivocado. No hay que confundirse, Japrak.
Ahí está. Oh, madre, no sé dónde estaba. Deberías saber dónde estaba tu novio. ¿Estás hablando de tu novio? Jafrek, querida, ¿qué pasa? No existe tal cosa, por supuesto. Ya me conoces. Te quiero tanto. Mi corazón es estándar. Los corazones de los demás aman, pero el mío solo bombea sangre. En pocas palabras, soy Jafrek Aibaz. El amor no tiene señal aquí. Está bien, estoy muerta. No me pegues más. Por favor, sonríe un poco. Maestro, nos has engañado. Nos has engañado muy bien. Bien hecho. No te gusta nada el chico Larky, ¿eh? No me gusta. Sigue sin gustar. Honestamente, no voy a tener ninguna empatía. Creo que una relación así... No acepto esa relación. No, ya fue suficiente. Deberías callarme. Esta es mi idea, Jafrek. Le dije al hombre agresivo. Hermano, has jurado tan mal que la gente ha salido corriendo. Amigo, discúlpanos, has soportado demasiado. Mi querido Ali. No lo digas más, Jafrek. ¿Qué quieres que diga, ah? ¿Qué tal, señor? ¿O príncipe de la música fantástica? Dime lo que quieres que te diga. No necesitas decir nada. ¿Por qué nos has engañado? Vamos ya, no me crees, ¿eh? ¿Por qué no me crees? ¿Quién es Larky Boy? ¿Quién? Tu novio. Te lo repito una y otra vez, pero creo que está en tu bandeja de spam. No estoy interesada en Barish. No, claro que no. Sí, tienes razón. No puedes estar interesado en Barish. Sí, tienes razón. Hablemos de otra cosa. Hablemos de lo bueno de Occidente. Por ejemplo, Kate Upton. Por cierto, comamos pizza. No quiero hablar de Larky, maldito chico. Estará en la cárcel 20 años como mínimo. Tenemos que salvarlo. ¿Cómo? ¿Hablas en serio? Hice la ola del café con mis fosas nasales. ¿Cómo lo conseguí? Hice la... No es asunto nuestro, Jafrek. Jafrek, debimos haberte salvado antes de que conocieras a Barish. No seas así. Barish es inocente. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. Porque estuvo conmigo toda la noche. Aniversario de boda de mamá y papá. Yo lo sé. Te he roto el corazón. Está enojada conmigo. Pero me he dado cuenta de algo de el pasado. No puedo vivir sin ti. Me he dado cuenta. Quiero que me des una oportunidad por el bien de nuestro aniversario. En este momento en el mundo... Sí, va muy bien. Ahora, hay 470 millones de personas solas en el mundo y 120 millones dicen que son felices y significa que hay al menos 120 millones de mentirosos en este mundo. ¿Sabes una cosa? Por ejemplo, un pingüino macho recorre toda la costa
Para influir en una hembra, él trata de encontrar el guijarro más hermoso. Y cuando la encuentra, quiere dársela a la hembra. Es un solitario. Es como una... Es como una proposición, ¿entiendes? Pero yo... No, lo diré de pie, sí. Mírame a los ojos y dime. Dime, por favor. Solitario pingüino. Soy un solitario pingüino. Primo, prima, escuchen, tengo buenas noticias. Mi padre le propondrá matrimonio a mi madre otra vez. ¿Qué les parece? ¿Sí? Estoy segura, estoy completamente segura, ¿sí? Hoy es el aniversario de mamá y papá. Dime que sí, en nuestro aniversario, Melike. Se ha preparado. Ya saben cómo es él. A veces me cansa mucho. No se preocupen, lo ayudaré, lo prometo. Hoy saldrá todo bien. ¿Me ayudarás? ¿Qué les parece? Por favor, lánzame un cohete. Es suficiente, Yapra, que estoy aburrido. Siéntate, siéntate. No estás bien. Yapra, si tú lo haces, nos gustaría ver. Pero estás hablando de salvar al chico Larky. ¿Guyokan? Escúchame bien. Quiero que te calles, Yaprak. Sería feliz si no me lo pidieras. Él quería darme una sorpresa ayer por la noche. Entró en mi habitación mientras dormía. Podemos ser testigos y decir que lo hizo todo. Sí, incautación o daño corporal. Podemos cometer tales crímenes y acusarlo después. Es Yaprak, empezaste a... hablar de otra manera y luego terminaste tan sorprendentemente. ¿Eres de otro nivel? Barish es inocente. ¿Qué quieres hacer? Barish Osansoy. No, no quiero tal cosa. Yaprak, entró en tu habitación. ¿Y después qué? Puso las flores en el jarrón y se quedó dormido. Es todo. Oye, tal vez él es el criminal. Quizás vino después de cometer los crímenes. Estabas durmiendo, no podías saberlo. No nos vuelvas locos. Lo sé, lo sé. Todavía dice que lo sabe. ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos preguntando esto. Mi cámara estaba abierta y lo registró todo. En la comisaría... Él me protegió. El chico Larky es inocente. De acuerdo. Te pregunto algo. ¿Por qué deberíamos hacer esto? ¿Sí? Sí, nosotros tenemos la misma pregunta. ¿Por qué? Porque no quiero sentir autorreproches. ¿Qué te parece? Bueno, vamos entonces. Espera, espera un segundo. Pensamos. Pensamos 50 gigabytes por tu culpa. Mi cerebro tiene una cuota justa por día. Ya no puedo pensar más. Yaprak, ¿por qué no vas tú misma a la comisaría? ¿Quieres tomar el teléfono? No. Yo lo intenté primero,
Fui rápido a la comisaría, pero tenía miedo de muerte. Si mis padres se enteraban, les daría un infarto. Por ejemplo, ¿atraparemos a los ladrones que la policía no puede atrapar? No podemos hacer eso. ¿Ahora qué vamos a hacer? Hablaremos con todos los que se quejan y les haremos desistir. Será un no juicio, eso es todo. Eso es todo, ¿eh? Perfecto. Podemos amenazar a la gente para que retire sus quejas, mujeres. Yaprak, diré algo. ¿Tu madre miraba el lado bueno todo el tiempo cuando estaba embarazada? ¿Cómo puedes ser tan optimista? ¿Qué hiciste para convertirte en una persona así? ¿Cómo puedes pensar así? No podemos manejarlo, Yaprak. Y yo la verdad quiero que esté en prisión. Su abuela puede salvarlo. Puede hacer desistir a todos los denunciantes. Podemos manejarlo, amigos. Somos 5 estudiantes. ¿Era un espermatozoide cuando gestioné algo por última vez? ¿Cómo lo gestionamos? No darás la vuelta al mundo con un cuarto de depósito de gasolina. Eso es lo que hacemos. Es lo mejor que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Tengo buenas y malas noticias para ti. Llamé a la comisaría hace una hora. Su abuela intentó hacer que nadie se rindiera. ¿Y la mala noticia? Buenas noticias. Todavía no lo intentamos. Vamos. Por favor, por mí. Por favor. Por favor, por favor. Si tú lo dices. Vamos, todos nosotros. Todos. Todos. Todos para nuestra amiga y nuestra amiga para todos. Estás aquí fuera de la escuela. Déjame en paz, dame un respiro. Bienvenida, Nathan. Dime qué pasa, ¿por qué estamos aquí? Por favor, siéntate. ¿Qué ha pasado? Dímelo. Siéntate, por favor. Estoy ocupada. Y tú eres como un freno de mano. Paradoja de los gemelos. ¿Qué dices? Paradoja de gemelos. Ah, piensa en esto. Hay 2 hermanos y son gemelos. Ajá. ¿Bien? Uno de ellos sube al transbordador espacial y va al espacio. ¡Oh! La velocidad de la luz. Él está en el espacio. Y el otro está en la Tierra. ¿Y? Y si alcanza suficiente velocidad, el tiempo se ralentiza o incluso no avanza. Es una ley de la física. Es como si no vivieras. El que está en el espacio vuelve a la Tierra después de 60 años. Aún es joven. El otro es viejo. Son iguales. ¿Cuál te parece más feliz? El joven. El único en el mundo. A ver, ¿por qué? Amó. También fue alguien amado. Lloró. Rió. Rompió corazones. Y fue un desgraciado. El otro vivió a la velocidad de la luz. Y se acabó sin entender nada. Así que hay un freno en esta vida. Oh, esta ciudad es rápida, Nathan. El tiempo pasa y crees que has vivido. Hermano, estás hablando de Kate Upton. Psst. ¿Eres consciente de ello? Por Yo soy muy guapo puede amar, cuando mi madre estaba embarazada. Creo que no dejaba de mirar fotos de Brad Pitt o algo así. ¿En serio? La mente es una especie de servicio nacional. Me casaré con una mujer hermosa y tendré hijos. Tendremos una generación tan diferente gracias a nuestra intersección. Nuestra nación será diferente, este es el caso. Si no, todos seríamos como él. Mírenlo. No me toques. Deberías mirarte. DiCaprio de bajo presupuesto. Un momento, alto. Silencio. ¿Crees que lo olvidé, verdad? ¿Qué? ¿Quién es la chica? No lo vimos. ¿Por qué? No lo vimos. Fuimos a la comisaría. Nosotros fuimos allá a toda prisa. ¿Y la chica? La verás más tarde. Es por mi culpa. Ahora estoy apenada. No importa. Ella está confundida hoy en día. Primero debo conocerla. Bien.
De acuerdo, Ali, como tú quieras. Me voy. Usted me informará. Nos vemos. Llamada entrante, Merve. ¿Qué le pasa? Hola. Merve, querida mía. Me han elegido para la película publicitaria. Empezaremos pronto. Ya está. ¿De qué trata el anuncio? Chicle de menta. Voy a tener que desmayarme y luego me darán primeros auxilios. ¿Respiración artificial? No, boca a boca. El actor principal entra a escena. Se echa un chicle de menta a la boca. Luego me besa. Y entonces me despierto con la frescura de su aliento. ¿Qué te parece? Es bueno, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Merve, no deberías actuar, ¿eh? Tu cara va a envejecer. Si actúas como una chica desmayada una vez, ese papel será tuyo. De ahora en adelante, ¿no está bien? ¿Yokan? Muy bien, está bien. ¿Y dónde estás? Nasam, ¿recuerdas cuando te propuse matrimonio? Primero, te sorprendiste. Y luego me preguntaste, ¿por qué a mí? ¿Qué fue lo que te dije en ese bello momento? Si compras una casa, debe estar en el piso de arriba. Sí. Ya lo he dicho. ¿Por qué te acuerdas de esto ahora? Ay, siempre echo de menos tu charla, Nasam. Pues yo no. Me voy. De acuerdo. Entonces, ¿qué dije después? Después te pregunté otra vez por qué yo y me dijiste... Te hice llorar, ¿cierto? La cortina debe ser estampada. Dios, dame paciencia. Y las mujeres regordetas. Realmente había tomado un calmante ese día, así que no estaba muy bien. Pero entonces te miré de nuevo y dije... Te dije que nunca he visto un físico como ese en 40 años. De acuerdo, entonces. Jamás sé cuándo callarme, ¿es cierto? Pero también te dije algo bonito. ¿Recuerdas? ¿Cierto? Estaba incompleto antes de ti. Soy un todo contigo, Nasan. Vaya, ¿oyes la frase? Camille, cállate. Tus ojos son como la prueba de la ruptura del tiempo, Nasam. Mi pasado, hoy, el futuro, están todos en tu mirada. Tu sonrisa es como la gravedad. ¿Sabes que dos cuerpos independientes se atraen? Es igual al amor a primera vista, Nasam. Me sonreíste al pasar en tu auto, ¿recuerdas? Iba a encender el brillante para saludarte, pero de repente tiré agua e hice funcionar el limpiaparabrisas accidentalmente. Te vi el primer día de clases. Un niño pequeño salió de mí y fue directo hacia ti. Y todo fue un paraíso para mí. Recuerdo que un día, mientras paseábamos con Camille, llegó tu petición de divorcio. Perdí mi mitad. ¿Qué pasará si nos divorciamos, Nasam? Entonces, desapareceré por completo. Ah,
De acuerdo. Veámonos y hablemos mañana. Y puedo volver a hacer un completo. Pero, ¿cómo lo has hecho? Espejos, espejos, mira. Se reflejan unos en otro y nos confunden. Simplemente es física. Física. Vamos, no me esperaba esto. Nos veremos mañana, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, me gusta. Felicidades, maestro. Gracias, Camille. Desgracia. ¡Fuera de mi camino! Mastico, chicle de menta Rainbow. Yo me encargo. ¡Alto! ¡Yukian, no te atrevas! ¡Oye, tú! ¿Qué es lo que estás haciendo? Me estresé por un momento. ¡Uf! Dámelo, ven aquí, dámelo, dámelo. Aquí estoy. Yo lo hago. ¿Haces este trabajo? ¿Hago este trabajo? Sí, lo hago. Sí, por supuesto, soy el chico de oro del mundo del cine. Me conocen como Gyokan Karademir. ¿No conoces el sector en absoluto? ¿Mm? De acuerdo. Entonces. ¡Oye, tú! ¡No lo hagas ver! ¡No seas tonto! ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Vamos! ¡Cámara! ¡Luces! ¡Treadwood! ¡Grabando! Sin pulso. ¡Fuera de mi camino! Mastico chicle de menta Rainbow. Yo me encargo. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué rayos estás haciendo? ¿No nos ves? ¿Qué estás haciendo? ¡Alto! ¡Ay, Yukan! Se me resbaló de las manos. ¡Pausa para comer! Vamos a comer, amigos, vamos. Vamos, muchacho. Eres tan inteligente. Puedes hacerlo. Sí. Sí. ¿Papá? ¿Eh? Oye, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? Tengo un programa. 78 graduados masculinos. Oye, ¿no es en febrero? ¿Acaso estoy equivocada? No pueden venir por enfermedad o por el frío y lo programaron una hora más temprana. Sí, es cierto. ¿Quieres que te acompañe? ¿Quieres preguntar algo, papá? No, querida. Solo habrá hombres. Hablaremos de tecnología y ciencia. Papá. Es el olor favorito de mamá. Espero que no lo note. Bien, date una vuelta. De acuerdo, sí. Muy bien. Tu estilo es perfecto. Déjame tu barba. Sí, está perfecta, papá. Muy bien. Ahora, comprobaré tu planchado. Muy bien, no hay líneas. ¡No! Muy bien. Estómago. ¿Y lo último? Sí. Bien, papá. Estás perfecto. Papá, ¿no vas a comprar nada? ¿Cómo qué? Como flores o algo parecido. ¿Por qué? Tal vez a ella le gusten. Quiero decir, o tal vez... ¡No hace falta! Me voy. ¡Nos vemos! ¡Que te diviertas! Gracias a Dios hay viento, si no, sería insoportable. Ay. Buen provecho. Buen provecho. ¿Comida grasienta otra vez? No. Compramos la comida en el mejor sitio. Está delicioso. ¿No hay problema para mí? Quiero decir algo. ¿Y si buscamos una alternativa? Esta chica es guapa, pero no sabe actuar. No estás ocupado. Ocúpate de lo tuyo.
Por tu culpa, repetimos 17 tomas. No hay chicles en su caja. Toma esto. Ve y dáselo, luego de comer. Estás enfadado por la comida grasienta. Extra, extra, extra salsa picante. ¡Fuera de mi camino! Soy Rainbow. Soy Rainbow. Mastico chicle de menta. ¿Maníaco? ¿Merve? Dos cucharadas de café en una taza. Sin azúcar y sin leche. Es así, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nada, profesora. ¿Nada? Siempre estás muy serio. ¿Te enfadaste con tu padre? No, profesora. Estoy confundido, pero estaré bien. Estaré bien. La última vez que dije eso fue hace 16 años. Y ahora que lo noto, nunca he estado bien. ¿No me lo vas a decir? ¿Por qué no respondes a mis preguntas? Dime, ¿qué vamos a hacer contigo? Vamos, puedes decírmelo. Vamos, dime, ¿cuál es el problema? Aquí está escrito, maestro. Papás e hijos. ¿Por qué está esta foto aquí? Creo que soy yo. Ya lo descubriste. Pensé que te engañaría por un tiempo. ¿Cómo? Véndamelo. Tu padre y yo éramos viejos amigos. Y han pasado como 16 años. ¿Cuándo lo conociste? Sí, bueno, hemos cambiado un poco. Profesora, usted sigue igual. Sí, claro. A tu padre también le ocurre. Todavía ni se acuerda. Yo me acordé de él en cuanto lo vi. Yo esperé a que él se acordara de mí, pero no. Como estaba tan enfadado, no quise decirle absolutamente nada. Y bueno, y he estado muy cerca de él siempre, pero él no se acuerda de mí. Llamada entrante.
Papá. Está llamando. Contéstale. Dime. Tenemos que hablar, hijo. ¿Hay algo de lo que hablar? Sí que la hay. ¿Por ejemplo? Hay temas que no conoces. Realidades. Ven aquí. Tú mismo tomarás tu decisión. Si quieres, puedes irte. Deberías venir aquí. Estoy en casa. Bien. Bien. Ya voy. Te estoy esperando. ¿Ocurrió algo malo? Me dirá la verdad. Vamos juntos. No, profesora. Quiero ver a mi viejo amigo. Además, debería haber alguien para separar la pelea. Profesora, no se moleste. Seguiré insistiendo. Vamos. Hermano, pensaba dormir todo el fin de semana. Ojalá tuviera 5 copias. No puedo creerlo. Tengo tanta pereza. No. No quiero levantarme. Ellos también dormirían. No habría nada diferente. Ya me voy. Mi madre me necesita ahora. Bien, saluda. Lo haré. Espera, no te vayas. Iré también. Quiero comprar pizza. ¿Por qué? En mi sueño de ayer por la noche, vi que el país solo tiene pizza para 4 días. Es una pesadilla. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Llamada entrante. Número desconocido. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Amazona? ¿Pie grande eres tú? ¿Te han liberado? ¿Eres libre? No, estoy detenido. Convencí a un oficial para que me dejara llamarte. Mira, hablaré con los quejosos uno por uno. Te prometo que haré que abandonen sus quejas. Lo sabía. ¿Cómo? Ya sabes. Pie grande, no puedo vivir sin ti. No puedo pasar el tiempo sin ti. Lo sabes, ¿verdad? Soy consciente. Pie grande, deberías reiniciar y renovarte allí. Renueva tu cabeza y sé inteligente, ¿de acuerdo? Nos vemos. La puerta está abierta. ¿Papá? Ten cuidado, es muy vieja. Puedes romperla. Querías que hiciera una cometa cuando tenía 5 años. ¿Te acuerdas? Sí, pero no lo hiciste. Bueno, debido a los negocios, llegué tarde. Entonces 5 amigos se reunieron y la hicieron. ¿Querías que hiciera una de estas? 5 amigos se reunieron y volvieron a hacerla. Hasta que te la di. Ya te habías cansado de ella. El partido de copas del Besiktas. Tenías 11 años y querías ir. No fuimos. No podíamos ir. No olvidé a Lee. Convertirse en padre es fácil, pero ser padre es difícil. ¿Y qué? Amor de papá por 2 personas. Aunque no revelen nada. Lo sé. No puedo compensar el pasado, pero
Al menos, son cuestiones de intención. Oiga, la señora sabe que estoy aquí, ¿cierto? Sí, señor. Ella está en camino. Dejó... una nota para usted, señor. Sí, te escucho. ¿Vamos? ¡Vamos adelante! No puedo pronunciar algunas palabras. Muy bien, está bien. ¡Otra vez tarde! No. Muy bien, sí. ¡Buey! Por fin lo dije, me salió. Está bien, yo esperaré aquí pase lo que pase. Incluso si ya no viene, yo no me iré. ¿Y necesita algo más? No, no quiero nada. Debe haberlo leído mal. Ella no dice buey, por supuesto que no. Debe haber dicho otra cosa. ¿No te vio, verdad? No, no lo hizo. ¿Por qué te escondes entonces? Escucha, mi padre no puede hacer esto solo. Si mamá se entera que está recibiendo ayuda, se enfadará mucho. Yo estoy en medio de todo. Dime, ¿estás emocionada? No puedo respirar. Mi padre se le está declarando a mamá otra vez. Deberías decirte esta frase a ti mismo. Desde que se divorciaron, he estado soñando con este día. Ah, bueno, lo siento mucho. Yo no quise decir eso. Sus canciones comunes y también su flor favorita. El camarero hará lo que yo quiera. También enviaré flores. ¿Sabes una cosa? Mi papá nunca ha revelado nada, pero parece que está enamorado. Por supuesto que sí. Oye, ¿estás afuera? Voy al café. Infórmame, ¿de acuerdo? Está bien, no te preocupes. Nos vemos. Nos vemos. ¡Ya, Prak! ¿Por qué está mirándome así? ¿Qué ha pasado? No quiero preguntar. Dilo tú. ¿Qué cosa? Dinos, hija. Papá, ¿de qué estás hablando? Debes tener una explicación para lo que llegó a mi teléfono, ¿verdad? Espero que hable. Tengo una explicación. Bien hecho, Japrak. No debería aprender de esta manera. Papá, quería decírtelo, pero no pude. No pudiste decirnos, ¿no? Primero lo hiciste, pero luego no pudiste decírnoslo, ¿ah, mi hermosa hija? Lo hemos descubierto ahora. ¿Es mejor? Escucha, todo el mundo lo oye, todo, inmediatamente. ¿Quién más habrá escuchado esto? Yo soy inocente. Eres inocente. Siempre tienes la misma excusa, Japrak. ¿Todo el tiempo? El chico que nos presentó como su novia en la mañana fue puesto en detención en la noche. Y eso no es todo, ¿ah? Tu escuela nos ha informado. Primero te suspendieron porque te cambiaron el castigo. ¿No es así? Porque tu absentismo está en el límite. ¿Estás hablando de esto? ¿Por qué sonríes? ¡Mírala! Escucha, hija, deberías estar avergonzada. Deberías estar muy arrepentida. Cometes errores y luego sonríes como si no hubieras hecho nada. Pero, papá... Bien, cállate. Te quedarás en casa. Este es tu castigo. Pero, papá... No quiero escuchar nada que empiece por un pero. Papá, necesito salir el fin de semana. Ya te dije que... No. Ya no hablaremos más. Ahora vete a tu habitación. Oh!
Olaus. Me siento miserable. Tenemos que cancelar el plan. ¿Volverás? ¿Aquí? ¿A tu casa? Uh-huh. ¿Olvidaste algo? Sí. Has visto que me disculpo, hijo. Perdona. Tú nunca te disculpas, ¿verdad? Perdona. No. Nunca, sino normalmente. A veces es necesario. Lo siento. Te pido disculpas, hijo. No te diré que vengas conmigo. Quiero quedarme aquí unas semanas y pasar tiempo contigo. Quiero hacer muchas cosas juntos. ¿Te parece bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. Profesora, ¿está bien? Estoy bien, sí. Lo que ocurre es que yo... Profesora, le hemos cansado. ¿No la recuerdas? ¿Qué? No recuerdas, Tekin. ¿De qué estás hablando? Y sabes que te lo merecías. Señora Ella, un momento. ¿Todavía no te acuerdas de mí? No, no se acuerda. Tu amiga de Bonasiki. Tu amiga Ella. Ah. Sí, claro. Sí, Ella, lo recordaste. Ella. Sí, claro. Y ¿por qué no me lo dijiste? Es que estabas tan enfadado conmigo. Y tu hijo vio su foto de bebé en mi casa y le conté. ¿Cuántos años han pasado? Muchos, ¿verdad? 16 años. Oh. Ha pasado mucho tiempo. Y luego un día solo desapareciste. Sí, negocios, ya sabes. Sin saber de ti. Ni tu dirección. Sí, bueno. Mi madre llama. Sí, sí. Hola. Mamá. Tengamos una videocharla. Te he echado de menos. ¿Por qué no te sientas? Vendré más tarde. Estarás aquí, ¿verdad? Bien, como quieras. ¿La canción está lista? La reproduciré, junto con la propuesta. ¿Propuesta? Sí. De acuerdo. ¿Puedo sentarme en esa mesa? Esa mesa está reversada. ¿Disculpa? Quise decir que esa mesa ¿reservada? Está reversada. ¿Reservada? Reservada, reservada, reservada. Gracias. Bienvenida. Siempre supiste mentir fácilmente. No has cambiado nada. Ali me creyó. ¿Está bien? No, no está bien. Deberías saber quién es su madre. Lo convenceré para que vaya a Londres con su madre. ¿Y no le dirás nada sobre esto? Te daré una de sus ropas. Y podrás olerla cuando le eches de menos. Vamos, mamá. No puede ser.
Escúchalo. Está hablando con su madre. Está contento. ¿Qué ha pasado? Es peor que una bofetada. Ali vivirá aquí. Ya no soy la misma mujer que conociste. Tienes razón. Solías decir mentiras fácilmente. En el pasado, siempre te creí. Tu voz era tan real. Cuando me decías te quiero, siempre creí en ti. Pensaba que era real. Yo nunca te engañé. Ali tiene una madre. No hace falta una segunda. ¿Sí? ¿Y cuál es ese tema tan importante? No, señora. Estoy seguro de que hay un malentendido. No tengo relación con la señora Celis. No es posible estar en una relación con ella a excepción de la escuela. Esto es solo una extraña coincidencia. Entonces, esto es una gran coincidencia. ¿Y todo lo anterior también? Me gusta tu pelo en ese estilo. Este color te queda muy bien. El pintalabios. Y luego, cuando busqué y me enteré de que usted está tratando de parecerse a mí, a su exesposa, tú rompiste mi corazón. Y la canción es hermosa, pero cuando busqué, me enteré de que esa canción es tuya y de tu exesposa. Está bien, queremos empezar una relación. Pero yo conozco hasta el horóscopo secundario de tu exesposa. Incluso también conozco su flor favorita. Ambos estamos solteros y queremos empezar una relación, pero seguramente ahora estás usando el perfume que ella te compró. La verdad, incluso puedo olerlo justo ahora. Juro que es solo una coincidencia. ¿Coincidencia? Yo no quiero tener más coincidencias. Señora Melike, por favor, siéntese, por favor. Mire, los estamos convirtiendo en malos ejemplos. Por favor, siéntese, por favor. Gracias. No me rompiste el corazón. Tienes toda la razón. Y no puedes soportarlo más. No puedes doblar ni un trozo de papel más de 7 veces. No es posible. ¿Lo sabías? No lo sé. Señora Melike, por favor, permítame que me explique a mi manera. Por ejemplo, Plutón. Plutón no ha girado alrededor del Sol ni una sola vez desde que fue descubierto. No ha girado alrededor del Sol ni una sola vez, por lo que no se le denomina planeta. Tienes mucha razón. Siempre debes estar cerca de tu amada. Siempre debes cuidar de ella. Si no lo haces, no es amor, de verdad. Eso es un poco extraño. Pero la verdad es que sí me gusta mucho. ¿Cómo se lo voy a decir? Por ejemplo, los cisnes, señora Melike, los cisnes viven con una pareja durante toda su vida. Cuando su pareja muere, ellos también quieren morir. Esperan la muerte. Quiero decir, yo soy como ese cisne. Yo era el cisne, pero después de conocerle me di cuenta de que yo acababa de encontrar a mi pareja. Señora Melike, el idioma camboyano tiene 74 letras, pero el hawaiano tiene 12. Cuando está a mi lado, no me importa de qué país se trate, el idioma o el alfabeto no tienen ningún significado. Lo importante es que los corazones, pues, funcionen en perfecta armonía, con equilibrio. ¿Entiende? El roble empieza a dar frutos después de 50 años, señora. Así que primero madura. Así quiero madurar. Quiero dar fruto ahora. Quiero dar fruto con usted, mi amada señora Melike.
Por favor, espero no molestarla. Dígame que no, por favor. No, por ahora no. Por ejemplo, ¿sabe a quiénes nos parecemos? A los pingüinos. Por ejemplo, yo soy el pingüino macho. Y los pingüinos machos caminan por la costa para encontrar un guijarro bonito para sus hembras. Y al final lo encuentran y se lo llevan a su hembra. Es el solitario. Y estoy hablando del solitario, señora Melique. Y quiero, por favor, que oiga mi proposición. Vamos, apresúrate. Toca la música. Vamos. Míreme a los ojos. Soy un pingüino en la costa. Soy un pingüino y yo he encontrado mi solitario. ¿Se casaría conmigo? ¡Ay, por favor! ¡Apaguen la música! ¡Por favor, apáguenla! Por favor, dime que no. Dime que tú no hiciste esto, por favor. Fue una coincidencia. ¿Una coincidencia? No soporto que me digas más esa frase. Esa es la mesa 3, ¿verdad? Sí, sí, así es, número 3. Ahora es el momento correcto. ¡Apresúrese! Quisiera creer en ti, pero... Haré todo lo que pueda para que me creas. ¡Todo! Gracias, suena hermosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Crisantemos esto también? Es una coincidencia, ¿verdad? Veamos si realmente es una coincidencia. Espero que no la haya. Dice, no nos separaremos de nuevo. Figen. Es una bonita coincidencia, toma. Quiero que se lo des a Figen. Toma. Lárgate y no quiero volver a verte más nunca por aquí. No lo puedo creer. Es como una pesadilla. ¡Lárgate! No debemos convertirnos en malos ejemplos para los jóvenes, señora Melique. Quieren formar una familia pronto, quieren casarse, quiere convertirse en un mal ejemplo. ¡Que te largues! Señora Melique. Te dije que fuera de aquí. ¿Melique? Melique. Echi, ¿qué haces aquí? Sinam, ¿tú qué haces aquí? Yo pregunté primero. De todas formas, es el café de mi madre. Espera, ¿tu padre le propuso matrimonio a tu madre en nuestro café? ¿Dónde está tu madre? Hablamos luego, ¿de acuerdo? Está bien, cálmate. No hay nada malo, ¿verdad? Mira, mi mamá está allí. Deja que te la presente. Es una mujer tan divertida. Ven. No, mejor me voy. Ah, oye, Echi. Echi, para. ¡Para! Sinam, por favor, no insistas. Los secretos dañan las relaciones. Soy como tú. Sinam. Mira, escúchame. Sí, escúchame. No te dejaré ir. ¿Mm? Eche. Eche, ¿no me lo vas a decir? ¿Cómo puedo decirte? Eche, por favor. ¿Qué sucede? Es un buen momento. Está bien, espera, ¿bien? Bien, puedes jugar más tarde. No me distraigas, ¿de acuerdo? Por favor, por favor. Casi. Casi. Yo puedo.
intentaré otra vez, ¿de acuerdo? Bien, hazlo. ¡Ya viene! ¡Viene! ¡Ya viene! ¿Por qué no pudiste sacarlo? Esta vez está bien. Esta vez está bien. ¡Ya viene! ¿Qué haces? Lo siento, no pude evitarlo. Fue una emoción repentina. Lo siento. Oiga, señor, disculpe. ¿Hermano? ¿Sí? Tengo muchas ganas de llevarme este juguete. ¿Puede abrir la máquina, por favor? No puedo. Es muy importante, señor, por favor. No está su llave. Y estamos enviando esta máquina. ¿Cómo? La enviaremos mañana, al extranjero. Su nuevo dueño tendrá otra llave. Gracias, señor Yusuf. Conozco al señor Yusuf. Si él tuviera la llave, la abriría. ¿Y si no podemos? Lo encontraremos en otra parte. Podemos encontrar otros, pero no este. Llevo muchos años buscándolo. Y ahora lo tengo frente a mí, Sinam. Entonces debe ser algo más que un juguete. Así es. Tenía ese juguete cuando era pequeña. Mi mamá me lo dio. Y luego se fue. Cuando la echaba de menos, solía abrazarlo para dormir, ¿sabes? Y luego lo perdí. Sentí como si ella me dejó de nuevo. Y ellos se volvieron a separar. De acuerdo, Eche. En este caso, tenemos que tomar este juguete. No te preocupes. ¿Qué? Ah, sí. Pues claro. Seguro. Por supuesto que estamos disponibles. Buenas noches. ¿Qué sucede? Ava, fin de semana para dos personas. ¿Y eso por qué? ¿Sabes que sorteamos en un centro comercial, recuerdas? Mira, tengo justo el fin de semana. Pues sí, tenemos justo el fin de semana y no quiero quedarme en casa. Necesito pagar mis deudas. Estoy arruinado. Estoy endeudado. Pronto voy a organizar una jornada de firma de títulos de deuda. Muy bien, está bien. Ay, no lo puedo creer. Dimos todo nuestro dinero al hotel por ese tonto, el tal Larky ese. Muy bien, de acuerdo. Te debo una. Dios mío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya viene! ¡Ya viene, ya viene! ¡Vamos, tú puedes! ¡Estoy cansado! ¡Vamos! ¡Debería sacarlo! Bien, lo intentaré yo ahora. De acuerdo. Hazlo rápido. Espera, déjame hacerlo, Sinam. De acuerdo, vamos, tú puedes. ¡Hazlo! Oye. La verdad, lo siento. Estaba a punto de llegar. ¡Míralo! ¡Mira la cola! ¡Mira! ¡Mira la cola! Tú quédatelo. Este también es bonito. Disculpe. Déjeme probarlo, por favor. No es necesario. Por favor. Por favor, inténtalo. Por favor, sí. ¿Cuál quiere? El rosa. El que tiene las orejitas. No es un operador de excavadoras. Ya viene. Lo conseguirás. Eres el número uno. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! Perdona, discúlpame. Déjame revisar. No pudiste tomarlo. Mira, deberías beber agua ahora. Mira esto. El baño está allí. ¿Qué te parece? Deberías ir. Haz lo que quieras. Tienes razón. Eche,
Estos también son lindos. ¿Mm? No los quiero. Cerraré el café. Hermano, por favor. Necesito un favor. 10 minutos más, por favor, ¿sí? No soy un despertador, Sinan. Posponlo otros 10 minutos y ya. Lo intentamos. Pero no pudimos. Vamos. Está bien. Oye, Yusuf. Hermano. Por favor, déjame marcar un gol al final de la obra. Mira, tengo una oferta para ti. Voy a limpiar aquí si me dejas quedarme. ¿Qué dices? Sí, está bien. Eres el número uno. Eres un hombre de verdad. Mira, hay una caja para monedas en el banco. ¿Ajá? Mañana hablaremos. Realmente eres el número uno. Muy bien, mucha suerte. Muy bien, señor. Nos vemos. Ah, no debería haber hablado de limpieza. Vamos, deberías tomarlo ahora. Tómalo. Tú. ¡Tú! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Cae! ¡Vamos! Oh. ¡Ven aquí! ¡Hazlo! Genial. Tú. Tú. No puede ser que lo logré. ¿En serio? No puede ser. Lo hice. Eche. Querida, espera un minuto. Espera un minuto. Solo vuela, subirás a las nubes. Deja de quejarte, querido. No conseguirás disgustarme. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Póntelo. Le queda muy bien a mi reina madre. ¿Qué sucede, señorita? ¿Tienes buenas noticias? No, bueno. Te preguntaré algo. ¿Qué preguntarás? Ahora te irás de vacaciones. Ah. Y estaba pensando que mi castigo puede ser pospuesto o no. ¿Qué dices? Bueno, si tú lo dices. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, hermosa niña? Mi inteligencia. Es tu imaginación. Vamos a hacer una videollamada. Y si no contestas... ¿Y si no contesto? Pues no contestes. Aunque nos contestes, tendrás prohibido salir. ¿Durante 6 meses? Durante 6 meses, ¿entendido? Entendido. Oya, hagamos los últimos preparativos. Nos iremos de vacaciones. Ay, por supuesto, querida. Estoy perdiendo a mis amigos. Bueno, resuélvelo. Discúlpate con ellos, te lo ruego, muestra compasión. ¿Se puede saber qué haces aquí? Te pido mil disculpas, mamá. Mira, ella tiene algo que decirte. Lo ha hecho bien. Bien. Eres tú un infiel desgra... eres tú... Kradije... Oh, no, no habías llamado desde que discutimos. ¿Con quién? ¿Celis?
Ella nos manejó a las dos. Tenía que manejarla. Bueno, eso es lo que tú dices. Ay, claro, lo digo en serio. ¿Qué voy a decir? No, nada de nada. ¿Con quién estaba cuando te insulté? ¿Con quién estaba? Estaba con ese feo director de escuela en esa mesa. Lo recuerdo muy bien. Oh. Bueno, bien. Ahora lo entiendo. Sí, está bien. Nos vemos pronto, Cradille. Yo también. Un beso para ti, cariño. Me extrañaste, ¿verdad? Desde que no te veo, no como mi ensalada favorita. Bueno, señorita Melique, ¿por qué no lo prueba? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Mensura, ¿qué hiciste? El hombre es nuestro mejor cliente y estará aquí en una hora. Es lo que pude hacer. ¡Ay, lo llenaste de ajo otra vez! Esto está caliente. Es una receta especial. Claro, sí. Su sabor es muy particular, por eso es una receta especial. Es muy difícil. Solo se tarda media hora. ¿Y si lo preparamos ya? No es posible. Querida, cuando eras un bebé en el regazo de tu madre, yo ya corría. Vamos. Vamos a la cocina. Vamos a cocinar la comida. Sí. Ve con ella. ¿Sí le gustó la comida, señor? Bueno, es un plato particular. Nunca comí algo así. Gracias. ¿Lo ves? Estás en la portada de este mes, hermana. No deben dejar ir a la persona que preparó esto. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que será genial si empiezo a trabajar mañana por la mañana, ¿verdad? No es posible. De ninguna manera. De ninguna manera. Será genial. ¡Impresionante! Estoy muerta. Estoy arruinada. Buenos días. Buenos días. Te gusta cuando las partes amarillas son un todo, ¿verdad? ¿Y quién te dijo eso? ¿A qué te refieres? Solo lo saben aquellos con los que he desayunado. Y tú no eres uno de ellos. Pensaba que comenzábamos de nuevo. Te gusta mucho la mermelada de fresa. Tomas té suave, no fuerte. Prince es tu favorita. Pareces muy decidido. Siempre. Yo voy. ¿Quién es? Buenos días. Buenos días. Tome asiento, colocaré otro plato. En realidad vine para decirles algo. Y no podía esperar más para decirlo. ¿Qué sucede, profe? Bueno, Tekin se enfadará un poco. ¿Terminamos? Así es. Llamada entrante. Papá. ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Mi papá está llamando! ¡Ah!
Anita, ¿por qué no contestabas el teléfono? Yo estaba en el baño. ¿Qué podía hacer? Mira, mi pijama, zapatillas y yo. De acuerdo. Pero si vuelves a contestar tarde al teléfono, ya sabes qué sucederá, ¿no? Muy bien. Muy bien. Okidoki. Inesperado. ¿Qué clase de castigo es este? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Te va a llamar todo el día? Claro que sí. ¿Qué voy a hacer? No puedo llevar mi habitación a todas partes. ¿Por qué no? ¿Cómo? Podemos tener un milagro. Es utópico y lleva tiempo. Resolveré tu problema. ¿Y qué noticia es esa? Ah, la beca deportiva de la escuela, con matrícula completa. Profesora, ¿habla en serio? Ella, no hay necesidad de esas cosas. Papá, es importante para mí. Ali, ¿hablas en serio? Por el amor de Dios, ¿qué beca deportiva? No importa. Gracias. Los puestos que conseguiste en los torneos, más tu récord de notas. No tienes que agradecerme nada. Tú te lo mereces. Bueno, parece que no lo dejé claro. Papá, si me dejas, quiero valerme por mí mismo. Has crecido, chico. Y mucho. Muy bien. Como quieras. Gracias, papá. Saltamos de un evento a otro. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, una pandilla es como un paquete de pañuelos húmedos. Cuando alas uno de ellos, vienen otros también. ¿Somos así? Chicos, la comunicación está hecha. Dame. Vaya. El hombre es bastante afortunado. Es el señor Sebatín, el mejor amigo de mi padre, también del físico. ¿De verdad? Puedo manejarlo. ¿Y la solución para mi padre? Aquí tienes. ¡Oh! Ponte las cosas, abre la cámara y trae el lienzo. Ponte detrás de Jabrak, señor. Yukan, ¿estás bien? ¡Vaya! ¡Es genial! Hermano, el chico es inocente, te juro que es inocente. ¿Acaso no nos tenemos confianza? Yukan, mira, realmente me agradas. Pero esto se volvió realmente desagradable. Ayer su abuela vino a verme y me ofreció dinero. Bueno, dañó los nervios de la gente. ¿Y se librará de esto y será libre de irse? De ninguna manera, señor. ¿No sufrirá por esto? Obviamente debería pagar por su crimen. Señor, él no es culpable. Mira, mi querida niña. Tuvimos la apertura para el restaurante de mi esposa. Es un lugar boutique con 3 o 4 mesas. Pero gasté todo mi dinero para las deudas. Y los daños incluidos. Si contara mis deudas, habría un largo camino por recorrer. ¡Innumerables deudas! ¡Ya no tenemos dinero para el restaurante! ¡Y tal desgracia! ¡Ya no me queda nada! Bueno, si pido ayuda a los asquerosamente ricos, me traerán muchos tipos. Pero yo no quiero, señor. En lugar de su ayuda, le pido ayuda a mi Alá. Es todo lo que necesito. Con eso yo podré seguir adelante. Señor, mire, podemos manejar este lugar. ¿Qué dice? Así es. Nos ayudaremos mutuamente, señor. Bueno, chicos, es muy bonito, pero no es un trabajo fácil. Supongamos que viene un cliente. ¿Qué le dirías primero? ¿La contraseña del Wi-Fi? Le preguntamos si quieren un aperitivo. Bueno, muy bien. ¿Son trabajadores? ¿O acaso son de los que les cuesta levantarse? ¡Mi niña!
¡Vamos, despierta, niña! Oh, yo llegará tarde. Muy bien, vamos. ¿Vas a levantarte? ¿Puedes darme al menos 2 minutos más, por favor? Prometo que me levantaré después. Oh, ¡por el amor de Dios! Soy trabajadora, muy trabajadora. Y, bueno, ¿qué hay de la cocina? ¿Has pedido algo? Espera, ¿estás llorando? Maníaco. Claro que no. Solo por la pizza. Puede estar tranquilo. Esa es mi área. Entonces, ¿qué hay de buscar nuevos sabores? ¿Buscas nuevas recetas en internet? ¿Qué hay de eso? Kate Upton tuvo un fallo de vestuario en el desfile. Y se vieron sus pechos. Te diré algo. Todo el día. Siempre. Los clientes esperan sinceridad. Dime qué tal hablas. ¿Se te da bien hablar? Hola. ¿Sí? Quiero comprar el libro titulado... Se enamoró en cuanto vio a su cliente. Primero, aquí es papelería, no librería. Segundo, esto es un cuaderno. Pero escribiremos ese libro. Tú y yo juntos. ¿Necesita algo más? Siempre. Bien, genial. ¿Y Yokan? Sí, señor. Aunque nunca lo he visto, tu padre mencionó que tienes... un poco de mal genio actualmente. No, de ninguna manera, mírelo. Es tan bueno, es un buen chico, es tan tierno. Ni siquiera estoy cerca de estar malhumorado, no se preocupe. Yokan es como un ángel. No hay nada más, ¿verdad, mamá? No, pero te diré algo. Mamá, cuando lo termine, ¿puedes decírmelo? Hijo, te falta el botón. No en el medio, sino al principio. Bueno, hoy en día mi padre no está bien. Sabes que a veces también exagera. Debe ser por eso. Perdone al chico, señor. Podemos manejar el resto. Vamos, señor. ¿No puede hacernos algún favor? Yokan, tú eres como un hijo. ¿Qué tal si gestionas la apertura del restaurante? Muchas gracias, señor. Acércate, te besaré. ¿Qué tan difícil puede ser? Podría ser muy difícil. Bien, amigos, la lista de invitados está sobre la mesa. Dejé el menú en la cocina, los ingredientes están en la bodega y también he dejado las recetas. Los uniformes en los armarios y se pondrán sobre la mesa. Las flores están allí y los fuegos artificiales están aquí. Bueno, ¿nos vas a acompañar? Llamaron de la comisaría otra vez, pero intentaré estar aquí al menos 2 horas antes. Y si no podemos, cancelaremos la inauguración. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡No podemos cancelar! ¡Podemos encargarnos de todo! Por supuesto. De acuerdo. Tengo que irme. Tómenlo con calma, chicos. No se preocupe. Bueno, empecemos. Tenemos trabajo.
El profesor de física también está invitado. ¿Qué te pasó? Muy bien. ¿Quieres que te haga reír para convencerte? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Te muevas! Oye, suave como los lóbulos de las orejas. ¿Qué clase de receta es esta? Ponga la harina que haga falta. ¿Y bien? Significa añadir más, poner más. Añádelo sin medida y acaba con los ingredientes. Una cucharadita de sal no será suficiente. Creo que debemos añadir mucho más. 2/3 tazas de azúcar, 1 taza de harina. ¿Qué significa? Bueno, significa... ¿Cómo puedo saberlo? No sé matemáticas. Si respondo bien a una pregunta, el profesor piensa que es un milagro y luego pide un deseo. Ok, lo tengo. Yo a la cocina. Pongámonos los uniformes. Tenemos muchas cosas que hacer. ¡Vamos! De acuerdo. ¡Vamos, chicos! Plantilla. ¡Estamos como en Champions! ¿Qué es esto, señor? Una mariposa de corbata. ¿Qué haces, Gepardo desempleado? ¿No es genial, chicos? Mira la imagen. Seremos libres durante algún tiempo, pero de nuevo se avecinan problemas. Como sea, estamos bien. Ok, vamos. No se estresen ahora. El espectáculo debe continuar. Toma esto. Eres demasiado lenta, querida Yaprak. ¡Fuera de mi habitación! ¡Fuera! 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 Hey, Yaprak, ¿por qué me tratas así? Estábamos hablando bien. Dios mío, siempre estoy en problemas. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¡Qué rabia! ¡Me pregunto esto! Tú rezarás por el día en que me conociste. Querido Ali. Dime. Si ahora busco tu voz en internet, pondrá la canción del funeral. ¿Estás un poco enfadado conmigo? No. ¿Lo estás? No. Un poco. Estoy muy enfadado contigo. Bueno, pero...
Voy a sacar los platos del lavavajillas. Ok. De acuerdo. Pero primero recuerda que tengo que pedirlos. Sí, tienes razón. Sí, claro. Me voy. Ali tiene una madre. No hace falta una segunda. Llamada entrante, Camille. Hola, Camille. Señorita, siento interrumpir, pero tiene que venir hoy a la escuela. Justo hoy. ¿Y por qué? Vaciarán su oficina. El director dijo que no debería posponerse al lunes. Usted sabe que los domingos no hay colegio. Lo hizo de nuevo, ¿verdad? No le entiendo, maestra. Yo me encargo. Son increíbles. Felicidades, de verdad. Todo está listo. En su totalidad y en poco tiempo. Sí, ¿verdad? ¡Oh! Cosas que suelen pasar, ¿cierto? Camarero. Sí, señor. Estas cebollas están crudas. Podemos cambiarlas ahora mismo. ¡Camarero! Sí, señor. Estas cebollas aún están crudas. No se preocupe, las cambiaremos. ¡Camarero! ¿Diga? Ni siquiera puedes resolver un problema tan pequeño. ¿Por qué no puedes? Puedo arreglarla inmediatamente. No se preocupe, señor. Camarero. Diga. Estas cebollas están crudas. ¡Crudas! Hombre, están muertas, muertas. ¿Qué podríamos hacer para convencerte? ¿Las ejecutamos a tiros? ¿Les ponemos papel de periódico para que se vean como cadáveres? ¿Rezamos por ellas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere de nosotros? ¡Despídanse de ellas ahora! ¡Estas cebollas están muertas! ¡Completamente muertas! ¿Acaso no puede darse cuenta de eso? Señor Gyokan, disfrute de su comida. ¿Te puedes calmar? Señor, le estoy contando el problema al chef. Y ese problema es también mi preocupación. Voy a resolverlo. Un segundo. Estaba a punto de irme sin despedirme de ti, Camille. Perdóname, estaba olvidadiza. ¿A dónde va, maestra? Pues es el final. Pues lo ha entendido mal. ¿De qué hablas? No, no. El director la nombró subdirectora. Usted se moverá a la oficina enfrente del pasillo. ¿Por qué? La verdad no entiendo el por qué, maestra. Déjeme enseñarle su nueva oficina. Camille, puedes dejarlos aquí e irte. Buenas noches, maestra. Buenas noches.
Felicidades. Qué bueno que el director no rechazó mi petición. ¿Por qué lo hiciste? Digamos que quiero un acuerdo. Carta blanca. Lo que tú quieras. ¿Y cómo para qué? Primero tienes que cancelar la beca. ¿Por qué? Ya no dependerá de ti, ¿verdad? Solo tienes miedo. ¿Y qué te voy a mostrar? Aquí está el boleto que le diste a Lee. Y te comento que lo encontré deambulando por todas las tiendas de antigüedades. Es más, si busco más, apuesto que los otros aparecerán como recuerdos de alguien más. Por el amor de Dios, Tekin, ¿tienes al menos un recuerdo propio? Así es. Pero es un poco malo para mí. La verdad, no se encuentra en las tiendas de antigüedades. Cada vez que se me enfría el corazón, lo pongo delante de mí. Y me vuelve a subir la rabia. Querida Nassam, ¿no nos casamos porque nos queríamos? Sí, lo hicimos. Y ahora nos divorciaremos lógicamente. Nassam, confía en mí. No puedo escalar la montaña en la que confiaba sin neumáticos de invierno físico. Sí. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos discutido? Mira, realmente esta es la cosa. Dos ondas de radio en la misma frecuencia se destruyen mutuamente. Es decir, que ambos se lleven bien también es la razón del divorcio. Y que tengan discusiones también es la razón. Esa es la cuestión. El equilibrio. Hazme creer entonces. Disculpa, querida. ¿Encenderías las velas? Por supuesto. Gracias, señorita. ¿Todo bien? Estoy bien. Creo que no es una vela. Si mantienes tus límites, sigues ganando. Esa casa alquilada donde vives. Una gran gira mundial. Lo que quieras. ¿Y Eli? También puedes verlo. Se puede. Con la condición de no demasiado seguido. ¿Y si no quiero aceptar? Entonces tendrás un montón de malos recuerdos con todo el mundo de tu vida. Especialmente con tu hijo. El auto que trajiste. ¿Es tuyo? Oh, por Dios. Por fin hemos empezado a hablar. Primero puedes tenerlo, no hay problema. Mira, vamos a dejarlo claro. Lo que quieras está bien. Lo que quieras, no hay problema, está bien. ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. ¿Haces esto intencionalmente, eh? ¿Por qué contestas tarde al teléfono? ¡Claro que no, papá! ¿Quién es? ¡Mi teléfono se está volviendo loco! ¡Hija, por favor, no hagas eso!
chicos. Vuelvan a su trabajo. Es la televisión que está encendida, papá. Ya, Parak, no tienes televisión en tu habitación. ¿Sí? Ya, Parak, el reloj detrás de ti muestra la misma hora desde la mañana. Está roto, lo arreglaré, te lo prometo, papá. Este teléfono también se ha vuelto loco. Lo apagaré y lo abriré de nuevo. ¡Vamos, adiós! Ah. Lo apagó. Confía en nosotros, ¿eh? Señor, perdóneme, lo siento mucho, mi señor, lo siento. Bueno, Sabatín, dijiste que organizaríamos un concepto. ¿Pero camareros aficionados? ¿En serio? Estoy ya cansado de reírme. ¿Verdad? ¿Cierto? ¡Qué divertido! ¡Nos estamos divirtiendo! Pero mi hijo no está en venta. Hola, Ella. Vendrás mañana y charlaremos. Ya está. Ahora que cenamos, el siguiente paso es ir a hablar con el hombre que el acusado ha estrellado. Me dijo que eligiera uno de nosotros como portavoz y que no lo molestaran. ¿Y quién va? Iré y lo terminaré yo misma de inmediato. Eso espero. Llamada entrante. Eche. ¿Es la chica? ¿Eche? ¿Mañana estás disponible? ¿Podemos hablar? Estoy disponible. No hay nada malo, ¿cierto? ¿Sabes que ese día no pudimos hablar, Sinam? Lo estamos haciendo ahora. En el mismo café a las 11, ¿te parece? Bien, está bien. Bien, nos vemos. Nos vemos, querida. Buenos días. Hola. ¿Es usted Ardón? Mejórese pronto. No sabía que estaba gravemente herido. Está bien, ven aquí. No puedo verte. Deprisa, ven. Deprisa. Escuche, señor. He venido aquí para hablar de Varys O'Sansoy. Me visitan su abuela y su novia. Pero no sé qué esperan que... Ah, no soy su novia. ¿Qué? ¿Eres su prima? ¿O su amiga? Que me parto un rayo. ¿Estás loca? ¿Por qué has venido entonces? Porque Varys es inocente, por eso estoy aquí. No lo conozco, no sé si es inocente o no. Dímelo, ¿quién es? En realidad es un patán. ¿Pero? Pero también es divertido.
Un poquito, solo un poquito. Claro que sí, claro que sí. Hola, buen día. ¿Cómo estás hoy? Pronto traerán tu medicina y estarás mejor. Cariño, ¿qué estás haciendo? Es una adulta, pero sigue hablando como una bebé. Pensé que era una profesional. Ella guiñó los ojos de una manera tan extraña. Tienes razón. No me gustan esos modales. Cuando me preguntan, cariño, ¿qué estás haciendo? Me dan ganas de arrancarle el labio inferior y meterlo en una tostadora. Entonces dices que nunca haces tal cosa. Ah, ni hablar. Ya veo. Sí. Bueno, estoy cansado del tema de Bar y Shosan Soy. Sí. Odio a los fiscales, jueces, camarógrafos. Quiero divertirme. ¿Y? Si dices, señor Ardón, Barish es inocente. Por favor, perdónale. Si le pasa algo, me preocuparé mucho. Si suplicas llorando como una niñita, está bien. Claro, ¿qué más quieres? No quiero nada más. Quiero ver cuánto te importa el señor Barish. Para mí no importa si es Barish Ahmed o Mehmet. Lo que importa es que es inocente. No me interesa lo que pienses. ¿Lo harás o no? Por favor, que sea otra cosa. Puedo hacer cualquier otra cosa que quiera. No puedo hacer algo así. De acuerdo, vete entonces. ¿O suplicas como una niñita o te vas? Está bien, lo haré. Señor Ardón, Barish es inocente. Es inocente. Por favor, perdónelo o me preocuparé mucho. ¿Qué tal? Muy bien. Lo haces bien. Ya has hecho papel de niñita antes. ¿Por qué se ríe? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¡qué aburrido! Oh. Mejor. Pero, ¿cómo puedes? ¿Cómo? Bueno, en realidad no tenía ningún plan. Todo es gracias a ti, de hecho. Déjame explicarte. Una hora después de que llamaras a la comisaría, atraparon al ladrón. Me soltaron y me senté en un café. ¿No crees que lo has aguantado mucho? Entonces alguien vino al café. En realidad, viniste tú. Mi cámara estaba abierta y lo registró todo por la noche. En la comisaría... Él me protegió. La situación es esta. Pie Grande es inocente. Llamé a la comisaría hace una hora, pero nadie ha renunciado a su denuncia. ¿Y la mala noticia? Buenas noticias. Todavía no lo hemos intentado. Pensé que me vendría bien esta situación. Por favor, para mí, por favor. Y luego volví a la comisaría. Les dije que había estado triste desde la mañana. Quería algo de diversión. Me dijeron que estaban de acuerdo, que no había problema. Y luego visité a los enfermos. Los convencí a todos. Todos se rieron mucho. Les gustó la idea e hicieron todo lo que quise. Estuvo asombroso. Pero tú estabas detenido. No lo estaba. ¡Vaya! Sí, nos divertimos bastante. No, no, no hables de encontrar un pelo en la sopa. ¿Pero deberías probar más? Bien. Camarero. ¿Sí, señor? Estas cebollas están crudas. Lo resolveremos. Gracias a los contactos de mi abuela. No hablaban mucho de mí en las revistas. Hay algunas noticias sobre mí, pero no las has visto. ¿Estás bromeando? Tenía miedo por ti. ¿Sabes esto? Sufrimos muchos para salvarte. ¿Estás jugando conmigo? ¿Acaso esto no te importa para nada? Sí, jugué contigo.
Siempre me ha gustado jugar. Desde pequeño. Solía ver a los niños que jugaban afuera. Así que salía para unirme, pero no me dejaban. Solía crear juegos para mí solo. Los miraba desde lejos y fingía jugar con ellos. Uno solo me querían por mis juguetes. ¿Sabes? Que tuve novias y amigos así. No me conocen de nada. Pero están conmigo solamente por mi dinero. Y así fue. En cada escuela nueva a la que iba. Finalmente vine aquí. Haya alguien que podría hacer cualquier cosa por mí, sin ningún beneficio. Ella me odia, pero supongo que podemos resolver ese pequeño problema. Así que, en resumen, lo que hiciste por mí ayer fue lo más importante que me ha ocurrido en toda mi vida. Y gracias, Amazona, por cubrirme. Llamada entrante, Japrak. ¿Qué hiciste? Pues nada, Pie Grande está libre. ¿Dónde estás? Estoy en el mismo sitio. Mi guitarra está aquí y espero a la chica. ¿Quieres conocerla? ¿Estás loco? Voy inmediatamente. Bien, aquí espero. Bien. He olvidado todo el daño que nos hemos hecho. Jugaremos con tus reglas. De acuerdo. La lección de historia de Ali no es buena. Solo hay dos diplomas. Y así podría avanzar en historia. Podemos hacer eso. Puedo decirle que venga acá. O también podría ir yo a donde esté.
Es mi única regla por ahora. Ella, ya basta. Es una tontería. Yulide. Quise darte una sorpresa y no viniste. Explícame por qué está Tekin aquí. Eche, ¿por qué tan estresada? ¿No me lo vas a decir? Vamos, dímelo. Muy bien, te lo diré, pero no sé por dónde empezar. Vamos, puedes decirme lo que quieras. Vamos, hazlo, escúpelo. Muy bien. Espera. Primero tengo un regalo para ti. No, espera. Dámelo luego de hablar bien. Como quieras. Fui a tu café el otro día, ¿recuerdas? Sí. Mi padre no le propuso matrimonio a mi madre. Le propuso matrimonio a otra mujer. ¿De verdad? ¿Quién es ella? ¿Acaso tú la conoces? Mi padre... le propuso matrimonio a la señora Melique. A tu madre. ¿Qué haces aquí? Te vi accidentalmente y quería hablar. Pero si quieres, puedo irme. No. Me enteré de la composición en la escuela. ¿Y sabes qué? Estoy celosa de esa chica. Creo que es muy afortunada. No lo sé. Quizás ni siquiera me conozca. Ali, ¿puedes tocar la canción para mí? Debería saber que la tocaré para esa chica por primera vez. Mira, quiero que hagas algo por mí por primera vez. ¿Me romperás el corazón? Te prometo que lo haré luego. Por favor, hazlo ahora. No se lo diré a nadie. Quedará entre nosotros. Bien. Del episodio.